Dicen los muy conocedores del caso de Interjet ABC Aerolíneas que simplemente no saldrá del atolladero, y el juzgado segundo de distrito en materia de concursos mercantiles continuará con el remate de bienes en cuanto se resuelvan algunos recursos jurídicos pendientes. Tan mala es la situación que la empresa no pudo conseguir financiamiento para 7 aviones y el gobierno no le echará lazo alguno para ayudarle. Eso ya está decidido desde Palacio Nacional.